Instituto Hondureño de Transporte Terrestre visita el municipio de Lanchito para supervisar o inspeccionar las unidades de buses que estarían iniciando con esta prueba piloto, y hoy hablamos con Germán Lazo, regional del litoral atlántico acá en el municipio. El objetivo de hoy es revisar todas aquellas unidades, ya sea del transporte de buses interurbano o de ruta, y también lo que son los taxis, para ver si cumplen con las medidas de bioseguridad para poder prestar el servicio. La verdad es que hasta el momento no hemos encontrado ninguna anomalía. Todas las unidades que se han revisado pues cumplen con sus requisitos que se les ha establecido para poder prestar el servicio y poderle dar un mejor servicio a lo que son los usuarios. Aprovecho por este medio pues hacerle la invitación a lo que son los transportistas a que presenten sus unidades para poderle revisar el sistema de bioseguridad, para así poder ellos poder prestar el servicio cuando ya el Instituto Hondureño de Transporte emita que las unidades, y a través de SINAGER, que es la ente que regula, permita pues que el municipio de Lanchito pase a otra fase y se aperture lo que es el transporte público de personas. Bueno, ¿cuándo se tiene previsto la reapertura del servicio de transporte de buses? Ok, recuerde que eso no depende ya ni del instituto, sino que depende de SINAGER directamente, que es el ente que está encargado de regular cómo está la situación por lo que es la pandemia. Después de esta supervisión, ¿qué procede? Después de esta supervisión procede que nosotros llenamos la ficha. Esta ficha se llena en un listado y se sube a la plataforma. Y esta plataforma la toma lo que es la Policía Nacional para poderle emitir su salvoconducto, donde va a salir reflejado los datos de la unidad y del piloto que anda conduciendo en la unidad. En cuanto el servicio se reabra, ¿cómo sería la operatividad de los transportistas? Eso depende en la fase que se encuentre el municipio. Si se encuentra en fase 1, solo es el 25% de las unidades. En cuanto al servicio, ¿cuántas personas estaría llevando una unidad? Ok, eso depende del tamaño de qué es la unidad. Si es una unidad de 30 pasajeros, solo está pasando el 50% de lo que son las unidades. Pues sí, va, estamos alegres porque ya se inició el primer paso para lo que es la reapertura del transporte aquí en Gualanchito, ¿verdad? Entonces, Transporte Mendoza pues está presente, ¿verdad?, ya con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos que el Instituto de Transporte nos ha requerido, y estamos preparados, con las unidades preparadas. ¿Qué es lo que esperan ustedes como gremio transportista? No, pues esperamos que, porque ustedes, el pueblo sabe, ¿verdad?, que el rural transporte ha sido el que ha sido más golpeado, ¿verdad?, y la verdad que primeramente Dios. Esperamos que cuando iniciemos nuevamente esta reapertura del transporte, ¿verdad?, que los costos que se va a tener, ¿verdad?, sean superados. Sí, ya estamos en el proceso de supervisar. Está transporte aquí, el Instituto de Transporte está ya supervisando ahí para que ya el carro ya vaya con todas sus medidas de seguridad. Y el pasajero también ya lleve sus medidas de seguridad y que no vaya a contagiarse, porque en San Pedro, sabe que es una ciudad que está bien contagiada, y entonces van a llegar personas de allá, acá se van a trasladar, la gente que ya tiempo está allá. ¿En estos momentos ustedes han cumplido con todas las medidas de bioseguridad y con todo lo solicitado por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? En eso es que estábamos ahorita, de que poniendo todas las medidas, para ponerlos al cloro, el gel, todo para que el pasajero ya vaya tranquilo, entonces, y empiece esto, porque ya bastante tiempo que ha pasado, ¿vale? Entonces ya la gente necesita menearse a sus lugares que necesita irse. Con este breve informe, con el auxilio en cámaras de José Fuente, soy Naón Gutiérrez para Noticias Canal 23.